Así somos, chama sicona. Y arco causay, yo canci gaspa, kunuñina. Suma waida. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Ayishamushka Mashikuna. Ayishamushka Mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas. acompañando el día de hoy, muy buenos días Marce. Muy buenos días Eli, vecinos vecinas, caseritas, caseritos de escuchas están en su programa Minga por la Pachamama y pues muy contentos no siempre de acompañarles semana a semana y que también hemos tenido la oportunidad de conversar con eh, compañeras, con compañeros, nos tuvimos eh, justamente el sábado, estuvimos en la Feria de Semillas Muyurraimi en Cotacachi y eh, fue un espacio de encuentro de aprendizaje y nos hemos eh, saludado, también nos hemos dado fuertes Abrazos con compañeras y con compañeros de Ay, pues diversas años, organizaciones ¿no? que llegaron. Y da gusto también, ¿no? Porque ahí empezaron también a decirnos eh, con el nuevo horario que están a las 10 de la mañana. Entonces, eso también eh, nos da bastante satisfacción de que estén atentos y atentas, ¿no? Y por supuesto, les enviamos eh, abrazos muy fuertes, ¿no? A todas quienes tuvimos la oportunidad de participar en esta feria. Sin embargo, también eh, sabemos que hay otras ferias más de semillas, ¿no? Como lo, la de Pimampiro, ¿no? En la de. Septiembre la del 21 de septiembre en Mariano Acosta, Acosta. justamente, entonces, eh, igual, ¿no?, sabemos que están activándose más ferias de semillas, más encuentros de semillas, y que es súper importante para nuestra biodiversidad, así que les mandamos también esos enormes abrazos, y por supuesto, a quienes no tuvieron la oportunidad o no conocen, pues eh, nosotros también estaremos atentos para poder compartirles esas experiencias, a ver si se animan, ¿no?, a que se activen estas ferias en todos los lados de, Quito, de Ecuador. ¿no? Uh -huh, en lindo, todos los lados, no, no, es, no es solamente en un lado, sino es cuestión de organizarse entre los vecinos y las vecinas entre ir abriendo esta puerta a las semillas, a conocerles y pues ahí eh, se puede dar esos pasos. Así que muy contentos también de haber estado en ese espacio. Uh -huh. 21 de septiembre, Mariana Acosta. Si usted quiere subir, bajar montañas en esos. ¿Dónde será Mariana Acosta? Uy, bonito. ¿Dónde lindo. será Pimampiro? ¿Dónde será ¿Dónde Imbabura? Uh -huh. Pues estas son las oportunidades, eh, las oportunidades para que podamos conocer también nuestro hermoso país. Esos Andes maravillosos que suben y bajan. Uh -huh. eh, lindo, ¿no? También, en realidad, agradecerles a las radios que retransmiten el programa Radio Latacún en Cotopaxi. Sí. Radio Antena Libre en Esmeraldas, Radio Alfaro en Manaví. Radio Buen Pastor en Loja. Radio Herpe en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán. Radio Irfeyal en Pichincha. Radio, Radio Runacunapac en Bolívar. Radio Ideal Tena en El Napo. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio Salinerito en Bolívar. Radio La Voz de Guamote en Chimborazo. Radio Intag en Imbabura. Y por supuesto por el canal de YouTube Corape Digital TV. Estamos también atentos y atentas. Y un saludo especial. Gracias a Paul Pala. A Paul, Palas, a Paul Salas que viene manejando ahí los controles y también si usted quiere comunicarse a, a con nosotros puede hacerlo a través del Facebook en arroba Minga por la o en el Twitter arroba Minga por la Pacha Mama hoy día iniciamos no esta ventanita uh -huh. entre el campo y la ciudad y vamos a conversar sobre comunicación vamos a conversar sobre en la era digital, viste que hay cuántas, cua, cómo ha cambiado, ¿no? Uh -huh. No sé si a ustedes, amigos, amigas, les pasa, pero ha cambiado full desde cuando éramos niños hasta ahora que ya somos más mayorcitos. Entonces. <risa> cambiado, <risa> ha evolucionado. Ha cambiado, no sé si ha evolucionado, pero ha cambiado. <laughs> eh, acuérdese, a veces no teníamos teléfono, hacíamos uh -huh. fila en las tiendas para ir a hablar por teléfono, eh, después llegaron los teléfonos. Hacíamos, comprábamos unos teléfonos unas fichas especiales unas para los fichas teléfonos para los teléfonos escribíamos ah. cartas mandábamos por correo había un cartero y en realidad somos de esta generación que ha pasado de este momento analógico que se llama todo esto que tiene que ver con las manos a un momento digital donde uh -huh. ya nos inundó completamente computadoras llegaron las computadoras llegaron los celulares y luego, eh, todas las programaciones y toda esta forma de comunicarnos. Para conversar qué es lo que ha pasado con las comunicaciones en esta era digital, tenemos una muy grata invitada. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? <laughs> buenos días, Eli, Marce. Un gusto también saludar a todas las personas y a las radios que nos están escuchando, las personas en todo el país y en todo el continente. Ahora, justo por las tecnologías, soy uh -huh. Gisela Dávila, eh, bueno... Comunicadora desde hace más de 24 años, ya, 24 años. Y, y ahora trabajando, bueno, estuve por aquí, por Corape, obviamente, con, es la escuela y la casa desde donde seguimos trabajando por 18 años, y ahora ya seis años en Ciespal. Ya, un proceso simpático además, ¿no? Porque también fuiste viendo justamente más o menos, porque saliendo de la universidad fue como que comenzó todo ese tema de cambiar, ¿no? Así y es. era ese gran descubrimiento de encontrar el mundo digital. Y las radios teníamos el mundo análogo. Todavía seguimos, ¿no? Transmitiendo por las ondas de radio, sí. que son diferentes a las digitales de ceros y unos. No dependemos de cables, ¿no? Cuando somos... Análogo, sino que dependemos de la radio de estas ondas que, gire, que que viajan de aquí, de este micrófono, hasta de alguna misteriosa forma, hasta el receptor de su, de su radio. Sí, y que no hay que perderlo además, ¿no? Nosotros, eh, o sea, yo he visto la, la evolución en la experiencia que hemos tenido. Eh, me acuerdo que cuando yo entré a Corape en el 2000, era como lo mejor tener el fax, ¿no? Todas las radios tenían el fax y transfería, y, 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 y transmitíamos información, mm -hmm. los el, los datos sí, y todo por el fax, que eso es más misterioso aún de cómo podía hacer esto de meter una hojita en un lugar y que te llegue en tu otra hojita impresa la información de ahí. Pero eh, después también hay que decir que. Eh, todas las radios comunitarias en el continente en toda la región eh, han tenido una evolución bien importante de la mano con Alert también eh, y que en estos tiempos en el 2000 eh, empezó desde el 98 90 sí 98 puede ser o antes un poquito todo el tema del satélite uh -huh. entonces había ese otro misterio. Ese es otro misterio y el satélite era algo que reivindicaba el derecho de los pueblos, las nacionalidades y los medios comunitarios a trabajar en red de, con diferentes idiomas, con, difer, con diferentes contenidos también y desde diferentes eh, territorios de nuestro de nuestra América Latina, ¿no? Y eso creo que es súper importante decirlo porque Años más tarde, como 10 años más tarde de lo que ya las radios comunitarias en todo el continente teníamos, de este sistema satelital, recién había muchos medios comerciales que empezaban a decir: somos el primer medio en satélite. Ah. O sea, se demoró mucho la, la, la transición la, para los, los, para los comerciales. comerciales. Entonces, habría que reivindicar también. Esta necesidad de cumplir con el derecho a comunicar, a la comunicación, desde la tecnología, desde los accesos y saber que muchas de las radios comunitarias siempre están luchando por tener la mejor tecnología porque tienen un compromiso con su comunidad. Y como yo siempre decía, tú no llevas a tu casa lo peor, mm. llevas a tu casa lo mejor. Y parte de eso también es la tecnología, los contenidos, todo lo que nos vamos preparando para poder hacer y trabajar, ¿no? Uh -huh. O sea, en realidad, qué simpático este tema no del De satélite, porque eh, cuando llega el satélite también te invita a ya no pensar como tu territorio, territorio, sino ya mirarte el, el mundo y un aparatito que está girando alrededor del mundo. Eh, pensar el, el satélite, ¿no? Uh -huh. Ese ese gran pensamiento. Eh, ¿cómo Cómo fue ese ese vivir con el satélite, ese vivir ese encuentro con el satélite, ese encuentro de esa red, ¿cómo lo sentiste? O sea, fue un cambio increíble, ¿no? Porque nosotros al inicio, por ejemplo, cada radio grababa un cassette con yeah. con su noticia principal, la noticia de la semana, porque lo que hacíamos es un noticiero semanal en donde cada semana nosotros teníamos una noticia que nos llegaba por transporte terrestre, por bus, ah, teníamos por que ir a el, las cooperativas para recoger el, el cassette, cassette, traerlo acá, a uh -huh. las instalaciones de, de, de Corape, sacar la noticia, armar unos noticieros y poder hacer uno solo completo. Pegar, cortar, cortar la cinta y Bueno, pegarle, esa todavía, todavía, esa, todavía era, esa ya pasó. Ay, ay, <laughs> ay. aquí era cassette, esas eran el los raro, carretes os, de verdad, cinta verdad, abierta, esos también era cortar y pegar, eso era una cosa un arte, <laughs> pero en ese punto ya era grabar un nuevo cassette con uh -huh. todas las voces, todas las noticias importantes del territorio, ah, de, cada, de cada persona uh -huh. que tenía, en, de cada radio en las provincias, juntábamos todos acá en las oficinas en Quito, se grababa 20, 30 cassettes nuevamente con ese noticiero y volvíamos y por el, los transportes para que llegue en el bus a cada uno. Entonces, el momento en que llega el satélite, todo esto se cambia. Porque entonces ya las noticias las mandas por teléfono, ya no grabadas de nunca, cassette, las mandas por teléfono fijo todavía. Ya, no había los celulares. No había celulares claro. Este, entonces mandabas tus noticias por teléfono uh -huh. y eh, se armaba el, el noticiero, pero ya aquí teníamos en las oficinas en Quito el, la, el, los la, las, o sea, la, las antenas, las antenas para enviar la información y cada radio tenía receptores que había apoyado Radio Netherland en su momento y estas radios con ese receptor podían ya recibir su noticiero sin ir a ver el cassette sin sin, <laughs> sin, el, hacer trama, todo el, sin el transporte y, todo. <laughs> y <ya risa> esto se convierte ya diario ah. esto ya empieza a ser diario porque ya ya tienes una inmediatez, inmediatez. En, en la información y en las noticias no entonces ha sido una evolución enorme de o sea pasar del cassette al satélite fue un salto enorme Así. y luego claro ya ¿Qué es lo que pasaba con el satélite? Que, si bien es cierto, te permitía más inmediatez, pero no podías recibir la noticia, no tenía esta como el, como el feedback. feedback. Ajá, entonces no tenías la, 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 reacción, posibilidad, la posibilidad de, de interactuar, cambiar, así interactuar, como estamos hablando exact, ahorita. Entonces, con el internet, llega el internet, uh -huh. y claro, ya el cassette, el, el satélite, ya quedan en un segundo plano y el teléfono fijo, peor uh -huh. aún. Entonces tú empiezas a poder mandar noticias, out, mensajes de voz en el celular y el internet nos permite sí ya tener noticieros tres al día, radio revistas, programas que ya tienen esta posibilidad de intercambio e interacción que eso creo que hay que rescatar de esa tecnología también. Uh -huh. Sino sí, que nos permite como estar así eh, en tiempo real. En tiempo real. Y al mismo tiempo sientes que se aceleró el sí. mundo. Totalmente. Y en ese escenario también el oficio, ¿no? El oficio ah. de cómo vas eh, aprendiendo a transmitir, a emitir, a construir, ¿no? Eh, testimonios, mensajes, igual, ¿no? a el, el que ves un escándalo y ya todo el mundo saca un celular, ¿no? Sí. ¿No? Incluso hasta cómo se ha ido convirtiendo en un, una especie de arma, ¿no? De que saca el celular como apuntándole, ¿no? No como de esa manera fraterna, sino más bien así como de una forma hasta violenta, ¿no? En ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos también, eh, cómo desde la comunicación comunitaria, desde estas eh, otras opciones eh, que le apuestan a la vida, ¿no? Eh, son desafíos que te dicen, bueno, ¿qué hacemos frente a todo el tema, no solamente tecnológico y de la herramienta, sino también de este oficio que también está en manos de todas las personas, de todas, absolutamente todas las personas. Así es, Marcia. Y a mí, ahí me gustaría decir algo también, uh -huh. y es que... Ahora, por ejemplo, eh, cuando vas a pelear el derecho de, a comunicar eh, con, con planes de comunicación, con eh, las reformas a las leyes en todo el continente, la respuesta mayoritaria del sector comercial, por ejemplo, que Ajá. viene y eh, también desde muchos gobiernos es, ya tienen internet, ábranse radios en internet, ahí no hay límite de, de, para que tengan frecuencias ahí Así dicen no te, eso es la, la respuesta que te dan o sea ya el espectro radioeléctrico está saturado uh -huh. ya no puede haber más radios de uh -huh. señal abierta o canales de televisión ábrate una frecuencia una radio o sí. un de canal de televisión en, un canal Facebook eh, o, sí. o de YouTube o lo que sea y creen que con eso uh -huh. se soluciona. Uh -huh. Si bien es cierto, es un apoyo: es un apoyo uh -huh. para que puedas llegar más lejos a otros lugares. Por ejemplo, cuando hablamos de movilidad humana, cuando las personas tienen que emigrar por las condiciones de un país, poder encontrarse y, y comentar y conversar a través de, del WhatsApp en tiempo uh -huh. real, y, y si sí, a, a más bajo costo, es es mucho mejor. Sin embargo, cuando estamos uh -huh. hablando del derecho a comunicar y el derecho a fundar medios de comunicación, no nos podemos olvidar que tenemos la obligación y la necesidad de tener más medios en, en señal abierta. Uh -huh. No es lo mismo que tú pases un noticiero, una noticia en una radio que cualquier persona en esa zona la puede Siento. sintonizar y la escuchas, que no te cuesta, uh -huh. no te cuesta porque esa radio está abierta, o sea, lo, que, lo único que tienes que hacer es tener luz, en algunos casos, y la radio, en, y, la radio y punto. En cambio, el Internet, sea lo que sea, Ajá. aunque tengas un wifi, eh, alguien lo está pagando. Ajá. Y esto también tenemos que saber que a nivel de Latinoamérica... El 20% de la población no tiene acceso a Internet Ajá. y por lo tanto no puede seguir estas transmisiones ni puede intercambiar de esa manera o no tienen tampoco los equipos, porque también hay que decir eso. O sea, tú puedes Ajá. tener una señal de Internet pero no tienes los celulares, no Ajá. tienes las computadoras o no sabes cómo utilizarlas. Ajá. Todo esto que viene con la alfabetización mediática, que Ajá. es un tema que hay que discutirlo y que tenemos que trabajarlo también de varias formas. Ajá. Entonces... El hecho de que medios comerciales no no cambien su eh, programación en señal abierta y no se eh, transfieran totalmente a una señal en digital, significa algo, ¿no? Signif nos, y nos dice, uh -huh. si ¿por están, qué? ¿Por qué, y ¿Por ahí qué ahí no? Entonces, no. ahí tenemos también que ser uh -huh. como muy eh, conscientes en que la ciudadanía, uh -huh. todas las personas tenemos que seguir exigiendo uh -huh. que haya pluralidad de voces en el espectro radioeléctrico, que no estén concentradas... 20, 30, 40 frecuencias en una sola en una sola persona, persona. O, o, o compañía, sino que haya 20, 30, 40, 50 medios comunitarios, ciudadanos, alternativos, públicos también, que nos permitan dar otras opiniones y pensar de, de diferente manera en el espectro radioeléctrico. Y en ese escenario, justamente, no, cuando hablamos de medios comerciales, a veces como que también eh, porque cuando hablamos de medios comunitarios, pues vamos mirando, ¿no? Medios populares o medios públicos, ya como que se va aterrizando y se va haciendo puntual, ¿no? Sin embargo, hay un problema, ¿no? Con ese escenario de los medios comerciales, porque hay también un tema de medios hegemónicos, ¿no? Y ahí viene cómo, cómo, cómo darles nombres a estos medios que, más bien, eh, sus, vemos que su ser, eh, su función es promover la violencia, desinformar, ¿no?, eh, y sobre todo está eh, con todo un entramado que a la final es, es una contribución a la violencia en los países, bueno, en las comunidades en donde estamos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ponerles ese nombre, ¿no? A estos medios que cumplen una finalidad que va en deterioro del de cuidado a la vida. Y bueno, es, es difícil ponerles un nombre y no podemos generalizar, ¿no? También hay medios eh, privados, comerciales que tienen una relación con la comunidad muy interesante y que aportan al desarrollo de las comunidades. Sin embargo, cuando estamos nosotros frente a los medios de comunicación masivos, vamos a decir de alguna manera, porque el comunitario tiene una particularidad y es atender el territorio, lo que tú decías antes, ¿no? O sea, conversar con tu comunidad, entender los problemas que pasan, que las mismas personas que viven en esa comunidad son quienes están en la radio también y entonces entendemos nuestros problemas y también entendemos las soluciones y podemos contribuir de esa manera escuchando, viendo lo que pasa alrededor del mundo y que también nos puede ayudar a solucionar. Por eso es que siempre yo decía que los medios comunitarios, eh, Corape, Aler, son casas de puertas abiertas en donde todo el mundo puede entrar y son unas ventanas para mirar el mundo también. Entonces tú desde ahí puedes entender qué está pasando en otros lugares y acoger, eh, por ejemplo, prácticas positivas para solucionar tus problemas o para generar nuevos procesos de, de, de trabajo o de solución de conflictos y demás. Entonces, si bien es cierto, hay estos medios que también te llenan de violencia te llenan de noticias falsas. Ya la, la UNESCO, por ejemplo, y la Organización Mundial de la Salud ha declarado que la, hay una pandemia de, de, de noticias falsas, de, de, de información falsa, y le llaman eh, la, la info, infoxicación también, porque te dicen... Hay tanta, tenemos una infodemia como pandemia, pero esa infodemia lo que te causa es una infoxicación. Estamos intoxicados de noticias. Entonces, no siempre tenemos que ser portadores y reproductores de todas las noticias que pasan porque ahora ya no tenemos la capacidad, lo que tú decías, ya no tenemos la capacidad de, de, de analizar todas las noticias que nos llegan. O sea, si nosotros estamos en las redes digitales, ¿no es cierto? En Facebook, en, en X ahora, en lo que sea en Instagram. Este, esta es la relación de pasar ¿no? toda la información. No alcanzas a procesar todo eso y eso en algún momento te causa un nivel de angustia porque no logras tener toda la, todo procesar todo lo que estás recibiendo y además se ha determinado que tres veces más rápido que una noticia verdadera corre una noticia falsa. O sea, un rumor te corre mucho más rápido que noticias verdaderas. Entonces, hay una responsabilidad desde quienes hacemos comunicación, desde periodistas, comunicadores comunitarios y desde la misma ciudadanía, de dudar cuando nos llega alguna noticia muy espectacular, muy increíble. A veces decimos esto, qué, qué increíble, y pasamos a todos nuestros contactos y después sabemos que es una noticia falsa. Cuando es la noticia muy espectacular, duden, <laughs> duden y, y averigüen de dónde salió, quién la dijo, porque normalmente esas son las noticias falsas y son las que más rápido circulan. En, en pandemia pasaba eso muchísimo sí. porque había muchísima incertidumbre también y esto después genera pro, problemas de salud mental a la ciudadanía. Entonces, depresión, el querer parecerse, por ejemplo, al avatar que te hace el celular de, de ti mismo, porque antes tenías como estos patrones. Uh -huh. De, de, de quiénes, de, de, de a quién te querías parecer, claro, ¿no? Claro, <laughs> de, 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 esto era así como eh, eh, el los ideal. Del los estereotipo, el ideal, sí, claro, el chico ajá. guapo, la chica guapa. Exacto. Estos sí, no. series gringas eh, que ajá. venían de Estados Unidos y decías, ah, me voy a poner esta moda así, sí, me voy a poner así. el estereotipo que tenías, ah. ¿no es cierto? Y que querías llegar a ser eso. Ahora… Tú te tomas una foto y el celular te hace de ti mismo un, un, avatar, un avatar, un muñequito, un una cosa así. Uh -huh. Entonces, ha pasado ya y hay estudios que gente que tiene más dinero y posibilidades quiere parecerse a su avatar, porque ya no es una cosa ideal de alguien que está por ahí uh -huh. en el otro lado del mundo. Es, soy yo. Uh -huh. Que puedo parecerme a lo que me están poniendo acá, sin arrugas, sin, no sé, sin, sin canas, canas. Sin... <laughs> o la nariz más, <laughs> más chiquita, delgada. más grande, más delgada. Y eso hace que mucha gente incluso haya llegado a operarse para parecerse a su, a su avatar. avatar. O sea, entonces, ¿qué pasa? Estamos desvirtuando todo lo que significan valores, uh -huh. culturas, tradiciones y el aceptarnos como personas uh -huh. con las diferencias que tenemos y querernos de esa manera también, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta desde la comunicación uh -huh. y desde este avance tecnológico mirándolo críticamente también. Y eso justamente no se hablaba de a quién creer, ¿no? Hay un espacio en donde hay eh, todas estas posibilidades de de información, ¿no? Que también, o sea, de todos estos contenidos que uno va encontrando, ¿no? Subes a un taxi y justo el señor le gusta el deporte y sí, es un dolor de cabeza quienes no eh, les gusta. A, además porque es una son expresiones racistas, bien machistas, ¿no? Entonces es como que dices, ya ¿qué hacer? ¿A quién creemos, ¿no? A, porque se va consolidando ahí estas eh, relaciones violentas, no fascistas, eh, que promueven en, en, en los medios. ¿Cómo hacemos ahí para ver eh, este eh, justamente lo que nos decías? ¿No? Mire, si es que hay una noticia demasiado espectacular, pues tenga mucho, póngale ojo más bien, ¿no? Uh -huh. No se ponga en ese ritmo. Claro, y, y lo que pasa también ahí es que nosotros debemos tener una conciencia uh -huh. de qué tipo de medios seguimos. ¿Qué vemos por las redes? ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Qué ven nuestra familia por, por, por las redes? Y cómo vamos teniendo esa relación, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí los medios comunitarios tienen una ventaja, porque en muchas de los, de las investigaciones que se hacen, de las reuniones que se tiene con la gente eh, de, de, las, de las comunidades o desde ciudades, ¿no? Te dicen, a ver, si hay una noticia y yo dudo de esa, voy a ver qué dice la radio comunitaria. Mm, y ha pasado muchas veces. Se vuelve el referente, referente. para que tú digas: si, si está pasando en la radio comunitaria, entonces sí es cierto. Y eso obliga a que los medios comunitarios tengamos También. mucho más cuidado con lo que uh -huh. estamos transmitiendo. No podemos transmitir cosas claro. falsas por ética <laughs> y tampoco por descuido, porque ¿qué es lo que pasa? Muchos medios comerciales lo que buscan es la primicia. O ser los primeros que lanzan la uh -huh. noticia será porque van, vas ganando rating, no que es lo que se llama la medición de, de cuánta de gente audiencia. te sigue, de la audiencia uh -huh. y demás. Un medio comunitario no necesita eso. No necesita sacar primero la noticia, necesita sacar noticias verdaderas, necesita contextualizar, eh, contrastar, necesita verificar toda la información que se va a sacar. Y la radio comunitaria o el medio comunitario lo que gana es incidencia. Y uh -huh. la incidencia es mucho mejor que, la, que el rating de uh -huh. sintonía. La incidencia hace que la gente se comprometa contigo que crea en este medio. Y a mí me ha pasado, y les puedo contar una experiencia, cuando estuve eh, hace años, cuando trabajaba aquí en Corape, eh, una, fui a Riobamba porque teníamos unos talleres, y yo estaba viendo, era a las 7 de la mañana y estaba dando el noticiero de, de, de un canal nacional, y el eh, presentador de noticias que tenía mucha credibilidad, no voy a decir quién es, pero tenía mucha credibilidad, entre comillas. <laughs> no, ya tenía. Tenía. Pero estaba diciendo uh -huh. que en Riobamba hay eh, todo un caos, uh -huh. que la gente está saliendo a las calles porque había erupcionado eh, un volcán. El altar, creo que era que estaba diciendo él. O sea, todo mal, la noticia, ¿no? Entonces yo digo, pero qué raro. O sea, yo estaba ahí. Claro. Voy a... Abro la cortina, porque estaba en la habitación, abro la cortina del de, de hotel y digo, ¿no? la gente vivía todo tranquila, todo lo demás. Bajo y le digo a la señora de, de, que te da el desayuno ahí en el hotel, te, le digo, ¿sabe usted de esto? Y me dice, no, pero aquí no pasa nada, pongamos radiofónicas, ERPE, uh -huh. Escuelas Radiofónicas, que es parte de la red. Uh -huh. Si ellos dicen, entonces sí pasa algo. Por eso es que yo lo digo con esta convicción. Entonces, uh -huh. Claro, sí había pasado que hubo un eh, eh, taponamiento del de, de, de agua que bajaba y luego bajó con fuerza, dañó un poco de comunidades, pero no había ni tal erupción, ni había el caos del que se hablaba, uh -huh. ni nada por el estilo. Entonces, el medio comunitario es bien importante para tener incidencia, pero sobre todo para tener esta responsabilidad. Y ciudadanos y ciudadanas que también tenemos que decir, bueno, si tenemos una noticia que realmente vale la pena para la comunidad, contribuye, entonces vamos y compartimos partimos en estos medios, ¿no? Sí, ¿no? Y en ese escenario entonces eh, se van viendo, ¿no? A quién creer y esta otra que justamente en el marco que vemos que en Ciespal también están poniéndole atención, ¿no? Es eh, cómo informarnos, ¿no? Desde qué espacios, desde qué lugares, ¿no? Y no solamente ya desde ese nivel mediático, sino también desde estas otras opciones, ¿no? Que se generan eh, con estos trabajos y estas apuestas hacia... Eh, esta producción de contenidos, ¿no? Que vemos sí. ahí, cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Cómo se está desenvolviendo el tema del pensamiento, de la comunicación. Sí. Bien, si Espal, que es eh, ahí en donde tiene la oportunidad de ver también lo que está pasando en América. Así <laughs> la oportunidad es. más grande. Sí, sí. Y, y esto ya es otra uh -huh. otra forma de, de entender la comunicación, uh -huh. ¿no? Si este año cumple 65 y cinco años ya. Ay, güey, ya está viejito. Ya <laughs> Mucha experiencia, experiencia. <laughs> acumulada. <laughs> Entonces, si espal también eh, tiene una, una propuesta y una idea sobre qué es la comunicación desde un pensamiento crítico. No dejarnos solamente influenciar por otros pensamientos que pueden venir de Estados Unidos, de Europa, eh, con temas ya más clásicos de la información si algo tiene el mundo que agradecer a latinoamérica es esta este pensar la comunicación de otra manera la comunicación alternativa desde el territorio esta comunicación que cambia en idiomas en idiosincrasias en culturas nace desde acá y además nace con un proceso en donde la comunicación no solamente se queda en esto en transmitir información sino eh, que empieza a generar organización social. Y esa organización social te lleva a cumplir derechos. Entonces vamos a hablar de levantamientos de indígenas a lo largo de Latinoamérica, eh, procesos sindicales, de mujeres, de jóvenes, que a través de, las, eh, de los medios de comunicación comunitarios logran co eh, cambiar las condiciones de vida de, de, del lugar donde están. Eso lo hace un medio comunitario, alternativo, popular, ahora se llaman de muchas maneras, ¿no? Ciudadano, que eh, te transforma eh, las condiciones de vida. Desde la organización social... Desde conseguir otras apuestas, aquí tenemos ejemplos y en varios lugares de Latinoamérica en donde a través de las radios se han logrado conseguir proyectos productivos que hacen que las personas de la zona tengan ingresos y entonces mejoren también las condiciones o peleen por la tierra, por el agua, por algún derecho y eso hace que, que se contribuya de otra manera. Entonces, desde Ciespal, por ejemplo, también hay una línea muy grande de análisis y de, de investigación de este pensamiento crítico, que ustedes la pueden encontrar en la revista Chasqui en la revista Chasqui de comunicación, ponen en el Internet, eso ahora es más fácil, eh, nació en el 72, tenemos más de 50 años. Claro, yo sabía tener las, físicas. las físicas, que eran Ajá. lindísimas, primero Ajá. unas revistitas, <laughs> unos cuadernitos pequeñitos, después ya la revista más grande uh -huh. y ahora es un libro enorme <laughs> de 300 páginas que sale cada, eh, ahora la revista Chasqui sale tres veces al año, uh -huh. este a fin de mes va a salir el segundo número de este, de este año y cada número tiene un tema específico. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar redes digitales. ¿Cómo se vive en Latinoamérica esta incursión de las redes digitales? ¿Cómo se vive en el periodismo? Porque también tenemos que tomar en cuenta que ahora la inteligencia artificial, le pones ahí escribiendo bien y dándole una buena orden, te hace el trabajo. Obviamente sin ningún criterio, pero con toda la información del mundo que una máquina sí es capaz de procesar con los algoritmos uh -huh. y te saca una fotografía, un video, un guión, un, un libreto para hacer el trabajo pero totalmente carente del sentido que nosotros queremos darle como personas no entonces tenemos que empezar a reivindicar también los errores eh, eh, el hecho de que conversemos y tengamos diferentes tonos de voz que podamos uh -huh. hacer eh, necesitamos respirar para poder seguir uh -huh. hablando en cambio uh -huh. la máquina no la máquina te hace todo perfecto y esa perfección es un, un espejismo al que estamos llegando, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, todas estas cosas se van analizando también desde universidades, desde investigadores e investigadoras y todo está recogido en Chasqui. Y ustedes pueden tener la primera revista del 72 o la última que va a salir ahora uh -huh. en agosto, eh, solamente buscando los números en el internet. En digital, ¿no? Es que es justamente cómo aprovechamos esta, en esta época, de esta, cómo, cómo la tecnología es efectivamente una extensión del cuerpo, pero es una extensión. Sí. No, y es, si la no sabemos usar esa extensión, pues. Es beneficioso también. Uh -huh. y, y, por ejemplo, hay gente como yo también, no sé ustedes, pero que sí nos gusta el uh -huh. papel, leer un libro en papel, ¿no? A veces. Pero si nos ponemos a pensar en la carga que es para el uh -huh. medio ambiente uh -huh. talar tantos árboles para tener tanto papel, lo digital también contribuye y ayuda, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya no imprimimos la revista Chasky, menos ahora que son 300 páginas. Uh -huh. Lo que sí hacemos es que cuando hay alguien que quiere... Se imprime solo el ejemplar para la persona que necesita el ejemplar uh -huh. y ya no mil, tres mil, que es lo que pasaba muchísimo en varias de las eh, ONGs, organizaciones. Uh -huh. ¿eh? Que tú tienes un, un tiraje enorme de libros que luego se queda ahí en bodega porque claro. no se distribuyen ni se venden. Y se olvidaron de pensarle cómo la distribución. ¿Cómo le van a entregar? Sí, Claro, exacto. <laughs> me olvidé de esto. <laughs> y ahora. Claro. ¿Dónde guardo los mil libros? Sí, y después tienes no? que venderles en peso porque ya no tienen ningún valor, porque se han dañado, se han, entonces creo que hay cosas que la tecnología sí nos ayuda para uh -huh. eh, no cargar más en el medio ambiente y que tenemos que tener uh -huh. también un control sobre, por ejemplo, eh, el consumismo, ¿no? A veces consumimos uh -huh. cosas que no necesitamos eh, y eso también afecta y da una carga al, al ambiente. Claro, y en ese escenario no ve en este marco de Cispal, no además como directora, no ve que es un desafío en todo lo que todo lo que haces y espalnos y dentro de esa eh, línea de la investigación y la comunicación, ¿no? Se tiene ya la revista, puedes acceder a los contenidos. ¿Qué otro proceso más dentro de esa línea, ¿no? De porque vemos también una diversidad, ¿no? justamente enfocada a esto de los derechos, ¿no? Y cuando uno siempre es en tema de cómo nos desinforman de los derechos ¿no? cómo te ponen una o sea siempre ahí es como cómo, cómo hacerlo ¿no? para comprender los derechos que tenemos no no cuando son vulnerados sino los que tenemos y cómo vulneran cuando empiezan ahí a dis, distorsionar no cuando aparece la clásica no el delincuente ya llegarán los derechos humanos y ahí empiezas justamente a distorsionar completamente todo ese esfuerzo de de, 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 humanización. de la humanidad o sea, sí. para cuidarla para cuidarnos como seres humanos sí y, y sobre todo eh, bueno si espal también uh -huh. toda su vida ha trabajado en pro de los derechos y eh, es un tema de que uno tiene que conocer los derechos uh -huh. para poder ejercerlos, porque a veces sí conocemos que tenemos un derecho, pero no lo ejercemos. Y ahí la responsabilidad recae sobre cada una de las personas. Si yo sé que tengo derecho a recibir noticias verdaderas, contrastadas, verificadas, ¿por qué seguimos permitiendo tener medios que nos difunden? totalmente uh -huh. noticias falsas y que en muchos casos hacen que tomemos decisiones equivocadas porque uno de los temas que hacen los medios de comunicación es ayudarnos a tener eh, un criterio formado eh, y, y una toma de decisiones uh -huh. informada entonces si estamos recibiendo noticias falsas uh -huh. vamos a tomar malas decisiones eh, seguro entonces lo que nosotros hacemos también aparte de la revista Chasqui y de los procesos de investigación es generar eh, eh, trabajos a través de cátedras. Entonces tenemos la cátedra de libertad de expresión junto con UNESCO, Sociedad del uh -huh. Conocimiento. Tenemos cátedras, por ejemplo, eh, de, del Buen Vivir y de la Sociedad del, del, de, no, de, del Buen Vivir, que, está, eh, que tiene el nombre de Luis Ramiro Beltrán, un boliviano reconocido uh -huh. en el campo de la comunicación. Tenemos eh, Educomunicación con Mario Caplún. Cap eh, eh, también que se va trabajando eh, hay la cátedra de tecnopolítica en donde todos los temas que hoy conversamos uh -huh. se, se analizan en investigación en encuestas en, en, en también en talleres en seminarios en webinar que ahora también desde la pandemia aprendimos uh -huh. a que no, no que podemos usar la tecnología uh -huh. para reunir a gente de muchos lugares del mundo y hablar de un solo tema entonces todas estas cátedras lo que hacen es programar durante el año, conversatorios, webinares, seminarios, en donde podemos uh -huh. aprender de estos temas, ¿no? Y, y reconociendo también qué es lo que se va necesitando hablar. Entonces, por ejemplo, temas de movilidad humana, temas de ambiente, temas de agricultura familiar. Ahí no solamente que nosotros tenemos investigación, sino que tenemos un proyecto especial que uh -huh. se llama Onda Rural, que la trabajamos uh -huh. con la FAO. Y que, eh, sobre todo, tenemos un noticiero semanal a nivel regional, en donde se ponen todas las noticias de los avances alrededor de la agricultura familiar y que reivindica sobre todo la labor y el trabajo de las mujeres alrededor del cuidado de, de la Pachamama, ¿no? de la tierra, del cultivo orgánico, de cuidar nuestro... nuestro la casa común que, que, se, que se la conoce y se le dice al mundo, y eh, también de esta posibilidad de que las mujeres puedan hacer de esto un proceso de ingresos digno. Uh -huh. Entonces ahí hay otros derechos, que esas produc esa producción que se hace con tanto esfuerzo, porque no es lo mismo un tomate puesto químico que un tomate que no lo tiene, y la producción podrá ser menor pero es mucho más sana entonces debería tener también un reconocimiento económico mayor a las personas que, que lo hacen no entonces el comercio justo y cómo se va trabajando en ese sentido entonces tenemos el noticiero semanal que se lo hace a través de onda rural que también lo pueden encontrar en en internet, pero además también conscientes de esto, de las noticias, tenemos un uh -huh. sistema de información en donde verificamos y contrastamos toda la información que sale alrededor de cuidado del ambiente, agricultura familiar y eh, la ponemos en un solo repositorio en nuestro espacio de onda rural que ustedes también pueden recibir desde ahí estas noticias. Y por ejemplo, buenas prácticas de, de cultivo, de comercialización, de transformación de materia prima uh -huh. que son in, importantes para bajar un poco la presión sobre sobre el planeta, ¿no? Uh -huh. Qué difícil no vivir uh -huh. en esta época. <laughs> Rápido, hay que preguntar de dónde vienen los alimentos, hay que preguntar cuál es la noticia verdadera. Hay que preguntar si es alimento sano, si es alimento, qué <risa> agua fue <laughs> pues, regado, <laughs> si no tiene uh -huh. lleno de plástico <laughs> ahora también. Claro, tiene... el agüita no, que uno va tomando dices, puchi que es esa agüita, resulta que si no tomaste tú en tu en tu mismo frasquito, ¿no? Ahí está agua que están vendiendo y que Claro. Es peligrosa también. Está contaminado Está con contaminado. plomo, muchísimas. Eh. O sea, es sí. difícil, pero creo que también tenemos las herramientas, la tecnología y el conocimiento para tratar de algo cambiar nuestros, nuestros hábitos, porque todo también depende de cómo cada uno uh -huh. y cada persona empieza a cambiar esos hábitos. Ah, ¿no? Porque estaba pensando, no ve, entonces, uh -huh. viste, tanto problema con la, la noticia, que te hace tomar malas decisiones. Tanto problema con la alimentación que también te dan malas informaciones y te hace tomar las malas decisiones al momento de consumir o de comprar cosas. Y finalmente, tanto en la comunicación como en, en, en los alimentos, terminamos enfermándonos o del cucú en de la, la cabeza, de, de la cabeza <laughs> o del cuerpo cuando ya tienes diabetes, uh -huh. eh, hipertensión, todas estas otras enfermedades. Eh, las radios comunitarias, los medios alternativos, de esta Latinoamérica que palpita, no, que late, en realidad, en este escenario de la comunicación fuertemente, eh, en ese escenario donde está, eh, o sea, yo le, o sea, te da tristeza porque ves, chuta madre, esto, esta carrera de obstáculos y además a una velocidad acelerada, ¿cómo le hago? Eh, ¿Cuáles son como esas estrategias? O sea, entiendo esto de que las radios comunitarias también es como mirar esa relación con la organización. ¿Qué se ha ido aprendiendo ahí entre la comunicación y la organización? Ahí creo que, a ver, nosotros tenemos que decir que las palabras importan, que los mensajes importan. O sea, muchas veces nos dicen, no, no. O sea, no importa, solo dilo, solo haz, solo sigue viviendo en este frenecito, en este mundo de desenfrenado, vamos a decir. Eh, y claro, los días van, ahora incluso eh, tenemos la sensación de que los días pasan más, más rápido, rápido, que el año se acaba más pronto. Entonces, eso también hace y nos obliga como sociedad a poner un freno. Y un freno pueden ser también los medios comunitarios, las radios comunitarias, que desde esta palabra, pueden eh, trastocar todo lo que el mercado te impone. El mercado te impone tiempos, te impone eh, costos, entonces el tiempo vale oro, entonces tú no tienes derecho a usar tu palabra mucho tiempo porque me estás quitando... Uh -huh. o, Rating, eh, me estás eh, quitando pauta, el espacio el, de la lo, publicidad. Los fondos, exacto. Los fondos, sí, sí. Entonces, un medio comunitario que sí, que también necesita tener el ingreso, tener para tener las condiciones dignas, pero tiene más posibilidades de permitir que la gente hable de que la gente diga a su ritmo lo que siente, lo que necesita, y, y desde su idioma, desde sus formas de ser. Entonces, aquí nosotros no estamos viendo si, si te tienes bonita, linda voz, sino, sino qué tienes que decir. Y si ese decir contribuye a toda la comunidad y ahí entramos en el suma causa y que es muy andino y que no tiene que ver solamente con el buen vivir, sino porque esa es una mala traducción, digamos, es una Ajá. traducción literal, pero tiene que ver sí con vivir la vida en plenitud y vivir la vida en plenitud significa vivir en equilibrio y armonía entre el ser humano y la naturaleza. Cuando logramos tener todo esto, sabemos que si tú estás bien, yo estoy bien. Que si ya tenemos otra persona que no está bien, entonces nos afecta y tenemos que ayudarle y generar los, los hilos, los, las formas para que esa persona también esté bien. Y las radios comunitarias han logrado hacer, de hecho, Ecuarunari reconoce en algún momento, en alguna investigación, yo veía y una entrevista a Patricio Shingri, que era su eh, histórico uh -huh. comunicador, uh -huh. que decía que... Ecuador también le debe mucho a Escuelas Radiofónicas, a ERPE, por todo el proceso de organización, porque si no era que la radio empezaba a dar ese valor a la palabra de indígenas, de, de campesinos, de niños, niñas y adolescentes, de mujeres, entonces no se habría logrado una organización que cambie procesos a nivel de leyes, a nivel de estados, a nivel de procesos locales también. Porque es como el espacio como para pensarle, Exacto. para reflexionarle y... Eh, a mí me gusta este tema del lento. Siempre trato de ponerle el lento, el no el slow, el slow. <laughs> eh, mi Ahora forma sí. de detener todo es todo más despacio, <laughs> más despacio. O sea, a veces me acelero también, pero es como todo tratar de darle más despacio. Eh, pero en este escenario de las redes sociales, dos cosas. Esa cuestión de lo rápido y de pasar, yo siento que es como una cosa que te seduce, uh -huh. ¿no es cierto? Es así como ansiedad que te va más seduciendo y puedes pasar horas ahí viendo tres segundos, tres segundos y no te das cuenta y te... Eh, con esas nuevas tecnologías, ¿es posible pensar esto del slow, del despacio? Es difícil, es difícil porque están diseñadas para que estén, vi, estemos viviendo en este mundo rápido y no pensemos, ¿qué es lo que pasa? Te exponen a, a una luz súper fuerte que primero ya nos está dañando la vista. Hay muchos niños uh -huh. ya que tienen problemas de vista por la exposición a pantallas prolongada. Este, segundo, las luces brillantes hacen que el cerebro no descanse y solamente recibas más rápido la información que estás teniendo sin un criterio, sin poner eh, un obstáculo a lo que estás recibiendo. Entonces, todo esto está diseñado para que sea un consumo rápido. Nosotros sí tenemos una responsabilidad ya de pensarnos en otras formas de comunicar, en otras formas de, de, de organizarnos y de tener, eh, ya hay muchos estudios también que Ajá. hablan de, de, de vivir la vida un poco más lento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya se habla de, de comer más despacio porque también se diseñó el mercado para que tú salgas sin desayuno de la casa porque tienes que llegar rápido, que almuerces... Ajá. Cualquier snack rápido, y que y porque es rápido, porque no te dan mucho tiempo para, para comer. Y que, bueno, en la noche tal vez algo claro. más puedas comer. Y eso también empieza a afectar al, al, a todo el sistema. Y después todos los ultraprocesados y demás. Entonces, ya hay muchos estudios que te dicen, hay que vivir eh, lentamente. Hay que vivir, a, a empezar a vivir sin el frenesí de lo que nos ofrecen las redes y, y todas las condiciones de comunicación. ¿Es factible? No lo sé. Parece <laughs> utópico hoy en día no, hablar de eso. Sí. Y es poco es tiempo. Que, o sea, y además de esto ha sido súper rápido. ¿Nosotros de qué estaríamos hablando? ¿El celular debe haber sido en el. No sé, después del. en el. Dos, en 2000, uh -huh. o sea, en esa época que empezaron a salir. A popularizarse. Y, no y ahora, y las redes menos, ¿no? Entonces nosotros uh -huh. lo que sí tenemos que hacer es tener esta conciencia y yo creo que es difícil quitar ya toda esta información y estas tecnologías que tenemos, porque también nos gusta ya la foto linda, la, la colocación sí, ahí. Sí, no de, seduce, ¿no? Es, es, sí. es seductor, pero lo que hay que hacer es no satanizarlo del todo, pero uh -huh. saber que sí es un peligro y que tenemos que saber utilizar para utilizarlo en nuestro beneficio y no que sean los algoritmos los que deciden qué vemos, porque es ah. así. Ustedes, por ejemplo, hoy estamos uh -huh. hablando de comida sana, les aseguro que nuestros celulares más tardecito hablamos y nos van a decir una dieta para con, eh, vivir sanamente <laughs> y consumir eh, mejores productos. Si ustedes buscan, eh, no sé, el estudiar en una universidad y, o estudiar inglés, les van a salir la lista uh -huh. de... Eso es el algoritmo. Entonces aprendamos a que no todo lo que sale en las redes es lo que realmente queremos ver. Estamos muy controlados, aunque se habla de la mayor libertad de todos los tiempos, es al contrario, estamos muy controlados la información que recibimos, cómo la recibimos e y desde dónde. ¿no? Claro, sabes, si prendes el celular, pones ubicación para irte en el Waze y para saber para dónde caminar y toda la ubicación, ya, está ya sabes dónde estás, por dónde pasaste, dónde te quedaste y ¿Cierto? sí, con quién te encontraste. Melloso, ¿no? O sea, sí, en realidad es así como extraño. Eh, y entonces también pensando, viste, estamos como la ciudadanía, pero también el Estado no ve. Uh -huh. Y ahí en el Estado también es que pasa, comienza a digitalizarse, comienza a hacerse como más digital. Eh, ¿Cómo has visto eso, ese proceso, más bien como estatal? O sea, hay procesos que ayudan, digamos, ¿no? El hecho de que no tengas que movilizarte antes centralizado, que tengas que venir desde Zamora para hacer un trámite en Quito ah, claro. y que además no te atiendan porque haces una fila de cinco ah, horas y ya se fueron y no te, atiende, y no te y tienes atiende. que pagar comida, tienes que pagar transporte, transporte, estadía. Sí. Sí, ya, entonces vamos a decir que en ciertas cosas si sí es beneficioso tú haces ya en línea algunos procesos, no gastas tanto dinero, eh, uh -huh. ayudas también a no hacer una producción muchísima de papeles o de cosas uh -huh. así que, que se necesitan. Entonces por ese lado está bien. Uh -huh. Ahora tenemos que tener otro lado que habla de, de por ejemplo, eh, ciudadanía y justicia digital en donde nuestros datos uh -huh. que deberían ser privados ya no lo son uh -huh. entonces eh, nuestro, todos nuestros datos el, el número de cédula el tipo número de sangre de el de teléfono eh, cu cuántas propiedades tienes el cuánta plata tienes en el banco cuántas cuentas tienes si tienes o no tienes un carro toda esa información personal eh, está almacenada en servidores que no los tienen países como Ecuador, por ejemplo, o países eh, más eh, desde Latinoamérica, y ha habido todo un proceso también en que empecemos a tener nosotros la posibilidad de almacenar uh -huh. nuestros datos. Entonces, hubo un tiempo un acuerdo entre los gobiernos de Latinoamérica en generar servidores eh, latinoamericanos, uh -huh. porque toda nuestra información está vendida, está y está almacenada en Estados en Unidos. Estados Unidos. Uh -huh. Entonces cualquier persona puede eh, ahí decidir esta información hoy nos pertenece a como nosotros la, y a las como empresas la uso, no y, ¿Y cómo claro. la uso y cuántas veces ah. nos ha pasado a nosotros que aunque diga la ley que es prohibido pero uh -huh. cuántas veces nos ha pasado que te llaman y te dicen ay usted se ha ganado una tarjeta de crédito oh, por supuesto <laughs> full, full, full. eso es porque te venden uh -huh. venden tus datos y es un gran negocio venden los datos y qué le decimos al señor que te dice y usted <laughs> y el dónde le voy a dejar la tarjeta de crédito decirle primero que hay una ley que prohíbe que te moleste de esa manera y que, y que uh -huh. no debería llamarte porque no no está permitido. Y segundo, eh, decirle que, o sea, si no te interesa sobre todo, decirle que, que no, que, que es algo que, que tú no tienes por qué ni siquiera escuchar toda la información. Hay veces que, por te ejemplo, te dicen, sí, te, te, dicen te, te voy a dar un crédito y tú le dices, no, gracias. Pero ¿por qué si es necesario? Esa es información personal. No necesito. Es información personal. Si yo necesito o no necesito, es asunto mío. Y si necesito, me acerco al banco o voy por los canales del banco y hago el uh -huh. proceso. No puedo darte esta información por teléfono. Es ilegal uh -huh. que te den por teléfono la información. Uh -huh. O cuando te dicen, venga a retirar su pasaje que se ganó, uh -huh. es para venderte otros productos. Uh -huh. Entonces yo lo que suelo decir es... Ah, me gané el pasaje, bueno, mándeme a dejar en tal en la dirección que, que yo le diga. Ah, no, es que tiene que venir. Que venir. Entonces no. Y tiene que es, es, sí, sí, porque sí. Es siempre una cadena de negocio. Uh -huh. Y como vivimos en un mundo hipercomercializado donde el capitalismo lo único que piensas es en seguir acumulando y no en la salud de las personas, te siguen eh, acosando prácticamente con esas llamadas uh -huh. y todo lo demás. Porque también hablábamos con Olavini y él hablaba de este derecho al anonimato. Claro. Tiene que ver por ahí. Y ya no tenemos, porque ya toda la información está vendida y está dada. Entonces, por ejemplo, nadie tendría por qué conocer tu número de cédula más que el lugar donde tú lo hayas dejado. Y ahora no es así. Ahora ya puedes entrar a las bases de datos y averiguas eh, muchos, mucha información de la gente. Entonces, esta es otra cosa que desde justicia digital hay que hablarla, hay que entenderla. No es tan fácil. No, porque eso del de derecho al anonimato, o sea, te quedas. Claro. Sí. Hay que de, o sea, yo dije, ay, guay. Es como cuando vas a otro país y no te conoce nadie y vas caminando y nadie sabe por dónde estás, pero ahora con estos hombres cyborg ya todo el mundo lo sabe. Claro, además si tienes activado, bueno, o sea, también hay personas que son más cuidadosas con eso y desactivan todo y también te da un delirio de persecución. Claro, estamos viviendo en unas sociedades que te llevan a la enfermedad. Pero de esto ya hablaba Matelar. Así, de esto ya hablaba Matelar hace muchísimos años uh -huh. cuando él hablaba de la de la de la ciudadanía vigilada. Ah. Entonces, ¿por qué? Porque ya empezaban a aparecer todas las cámaras, por ejemplo, en las calles, en todo. Que no era tanto, pero ya pero sabían ya que era. ¿Cuál era tu movimiento? ¿Cuál era tu, tu forma? Ahora ya saben. Tus gustos, y eso uh -huh. es responsabilidad nuestra mismo, ¿no? Cuando nosotros mismos damos. Damos, porque pones tú en el en el, las publicaciones que haces en las redes, dices eh, mañana o estoy en la playa, me estoy comiendo esto, mis uh -huh. hijos están acá. Eso es súper grave. Uh -huh. Nosotros como ciudadanía deberíamos decir, bueno, si nosotros como adultos nos tomamos una foto, ok, pero no uh -huh. expongan uh -huh. sus hijos a las redes. A la familia mismo, ¿no? A la familia mismo. Además, dices, estoy saliendo, selfie, estoy, estamos saliendo de la casa nos vamos del colegio selfie hemos llegado al colegio qué capacidad yo y si he esto digo qué wow, capacidad, ¿qué información capacidad de información <laughs> al mundo esos comunicadores wow. claro. y, y eso y el mundo es del mundo el bueno. mundo es como es Ajá. y alguna gente te dirá a qué lindo y no Ajá. hace nada con esa información la que te conoce no pero la que no te conoces que sabrá y que puede utilizarte claro. incluso por ejemplo todas las cadenas de pedofilia de Ajá. todo lo que tiene que ver con los niños Ajá. Les estás dando todos Toda los datos de a qué hora sales, uh -huh. cómo están vestidos, y por eso también hay extorsiones uh -huh. luego, porque uh -huh. tú mismo has publicado, porque dices, uh -huh. ay, pero ¿quién va a saber que yo hoy estoy con un saco naranja? Sí, sí, ya publiqué, eh, es, mucha gente puede saber eso, uh -huh. pero si le llaman a un familiar mío y le dicen, está vestida de esta manera y le tenemos secuestrada, va a decir, sí, sí, sí se fue. Claro, en ajá, entonces. Hay que tener cuidado con la uh -huh. información muy personal que se pone en las redes. Hay que utilizarla, sí, porque uh -huh. también nos gusta, es lo que tú decías. O sea, está uh -huh. bien compartir ciertas cosas que queremos compartir, pero hay que tener unos límites de, de esta información. Aprender a usarlas. ¿no? Aprender a usar, sí. Ahora nosotros, por ejemplo, hemos tenido... Varias de estas conversaciones tuvimos una sobre eh, de este tema de la digitalización y también de la labor de los periodistas. Fue la semana pasada, ustedes la pueden uh -huh. ver en YouTube también, hubo un foro sobre esto y eh, fue con Roseli Fígaro de Brasil, uh -huh. Lila Luquezi de Argentina, Amparo Marroquín de El Salvador, eh, Isabel Ramos de acá del Ecuador y ustedes pueden verla, está en YouTube ya grabada. Pero ahí nos explican también cómo se van manejando los datos y qué tipo de información tenemos. Y por ejemplo, desde El Salvador nos decían que efectivamente el manejo de la información a través de los gobiernos es tan fuerte por los recursos que tienes que, por ejemplo, tú viste un video del presidente de un país que está diciendo una cosa con la que tú estás en contra. Mientras tú estás contestando eso y discutiendo en redes, porque ya no se está tomando los espacios públicos, sino en redes por eso, ese, ese gobierno ya ha, ha difundido 150 videos más. Entonces ya no hay posibilidad de quedarte en un tema. Es igual que ahora, ¿no? ¿Pasa algún escándalo en, en, las, en las redes? Si dura 24 horas, has tenido éxito. Y después uh -huh. ya, se olvidó, se olvidó, no pasa nada. Entonces, para que las, los temas puedan tener trascendencia, uh -huh. hay que tener mucha habilidad, mucha... para hacerlo en las redes, ¿no? Uh -huh. Y también eh, la conciencia de las personas de qué es lo que realmente importa y qué es información basura que solamente puedes desecharla o entretenerte un rato y desecharla. O sea, no quedarnos con eso. Y Ajá. en ese escenario, ¿no? Cuando queramos nosotros mirar el trabajo que están haciendo en CISPAL, ¿a qué dirección es dónde nos podemos ahí comunicar? Y en redes también <laughs> está a través de la página web uh -huh. ustedes ponen en, en cualquier buscador si Ciespal y les va a aparecer toda la información que hacemos uh -huh. tenemos eh, también los canales de YouTube, eh, el Facebook donde van a tener toda la agenda de todos los trabajos uh -huh. este año vamos a tener en octubre un congreso, un seminario con lo, una universidad eh, de Estados Unidos eh, que están hablando sobre eh, multimedia, cine, video y cómo Producimos en Latinoamérica uh -huh. para hacer un intercambio, un diálogo. Eso va a venir en octubre. Uh -huh. eh, vamos a tener también espacios en donde vamos a hablar de medios de comunicación comunitarios y eh, pensar a futuro cómo los medios de comunicación comunitarios uh -huh. alternativos, populares podemos ser un, una cosa distinta, hacer una, un proyecto distinto de vida desde las ondas que, que tenemos y que uh -huh. podemos trabajar, exigir más espacios también abiertos. Y también utilizar las tecnologías, pero uh -huh. de alguna manera un poco más crítica. no Entonces, eh, todo eso va a venir, eh, se va a uh -huh. publicar ahí en las en, lo, en las redes. Para quienes están en Quito, estamos en la Diego de Almagro, un edificio icónico también, eh, que uh -huh. es patrimonial, uh -huh. <laughs> eh, que fue construido de una manera muy particular y que les invitamos también a venir a la Casa de la Comunicación. Si es pal, siempre digo yo, está abierta a todos y todas para que sigamos pensando, intercambiando y debatiendo. Tenemos que debatir y debatir sobre uh -huh. muchos de los temas y no pensar que todo está contestado ya. Sí, no, uh -huh. hay que activar ese tema de la reflexión, del debate sí, fuertemente sí. y ojalá que las escuelas de comunicación de todo el país pues se animen no, a no perder ese espacio de reflexión y debate que si sí hay que ser críticos, si sí hay que jalarles bastante las orejas claro. con mucho cariño, pero que sí es importante esa reflexión y ese debate sobre sí. este oficio que además es un, en este momento ¿no? en el mundo y bueno, en el país es un aporte súper importante, súper prioritario, súper valioso. Y a nivel latinoamericano, en octubre del uh -huh. año pasado que tuvimos nosotros el Congreso de Comunicación, uh -huh. salió un, eh, eh, la declaración de Quito, en donde hay varios de los temas de los que estamos hablando ahora y que varios uh -huh. investigadores, universidades, se comprometen a tratar al, a nivel de comunicación. Entonces, si Ciespal tiene un compromiso muy fuerte ahora uh -huh. de analizar las mallas curriculares de todos los países uh -huh. de Latinoamérica que están enseñando comunicación y hacer una nueva propuesta, porque la comunicación uh -huh. ni se enseña, ni se consume, ni se produce como se producía hace cinco claro, años. Sí. No hace Así nada. es. Sí, rápido. es rápido. Entonces ahora no podemos seguir enseñando comunicación de la misma manera y vamos a hacer una propuesta desde ahí, invitados, invitados uh -huh. a que hagan un debate con nosotros sobre este, este tema y hacer nuevas propuestas, ¿no? Sí, es uh -huh. súper importante, ¿no? Además que tenemos ahora varios espacios. ¿Cómo aquí, les no? ponemos de slow a todos? esos chicos jovencitos que están yendo a toda velocidad. Así, no con un el, buen pero... estate quieto. ¿no? <risa> <risa> bueno, y además es que es importante, ¿no? <laughs> y, y, y aprender de ellos también, porque a veces hay muchas cosas de los jóvenes que yo he visto que, por ejemplo, a veces nosotros decimos los jóvenes quieren todo rápido, todo pasa. ¿Cuántos jóvenes están eh, consumiendo podcast... Que bueno, uh -huh. solo les cambiaron el nombre, no porque eran uh -huh. nuestras radio revistas uh -huh. y ahora en internet y podcasts larguísimos a sí, veces de, de una, una hora, hora ¿qué dos hora? horas ¿Por qué y se quedan en allá, entonces tú eres acelerado <risa> <risa> y está bien que escuchen bien, una hora bien, sí, sí. y que se dediquen entonces a veces es también transformar nuestros consumos y, y por ejemplo si jóvenes están consumiendo una hora saber que entonces tenemos posibilidades, posibilidades de la radio todavía de sí, sí. hacer eso, más lento, más pausado, más, más consciente, profundo, ¿no? más profundo. Sino sí, más humano, ¿no? Más Porque humano. a veces, como que nos olvidamos Menos cyborg, ¿no? de humano. ese cuidado, no aprender ese cuidado entre nosotros, no justamente ese vivir en plenitud, uh -huh. y pues nos quedamos sí, con vivir. ese aprender a vivir en plenitud. No es que ya lo estamos haciendo, sino que hay que aprender a hacerlo y esos pasos, ¿no? Que no, pues en plenitud estamos viviendo porque estamos viendo a toda velocidad y, claro. sin, disfrutar y sin disfrutar de, de nada. nada. Claro. Porque a veces, inclusive, ¿cuántas veces? a nosotros mismos uh -huh. nos pasa ves algo lindo y quieres tomar primero la foto antes de verlo y, y disfrutarlo y, disfrutarlo. ¿Y bueno. la foto ustedes tomen la foto de todos los atardeceres uh -huh. que quieran por muy Pero linda que no les salga no es lo mismo que, que respirarlo vivirlo y sentirlo? cómo cuidar eso nomás porque sí. si es que le tomamos la foto y sabemos que eso de aquí a un año dos años ya no va a haber, no va uh -huh. a haber. hay que hacer algo también nuestros ¿no? nevados Ajá. nuestros Ajá. nevados Ajá. hay que cuidar el cambio climático o sea aquí Ajá. quito con estos calores por ejemplo y todo el mundo no sí, o sea Ajá. tenemos que cuidarnos. Chévere, muchas gracias Gisela, ha sido lindísimo en realidad este viaje por Latinoamérica y por la comunicación, gracias por acompañarnos, gracias por darte el tiempo por venir acá a La Minga por la Pachamama, siempre bienvenida. Gracias a ti, gracias a ustedes y un gusto estar uh -huh. con, con ustedes y seguir construyendo esta minga, tenemos que tejer y construir en colectivo. Uh -huh. Muchas gracias pues y recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita, está en saber qué es realmente importante para usted. Hasta la próxima. Así somos, chama <laughs> sicona. Ya poco causé yo canci gaspa con Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Así se música más se más Bienvenidos y bienvenidas.